Noah lleva media hora durmiendo siesta. Esta siesta suele ser de 2 horas, 2 horas y algo, así que no tengo tiempo que perder. Literal, me he comido la tostada mientras me hacía el café. Me he bebido el café peinándome, vistiéndome y me lo estoy terminando ahora. Acabo de hacer unas cosas que tenía que hacer en el ordenador. Vídeos anteriores os dije que tenía como una lista... Tengo varias listas, ¿vale? Bueno, tengo una lista que se divide en varias listas. La primera es cosas que tengo que hacer urgente, la segunda es proyectos míos y la tercera es, literal se llama cosas que me harían feliz, es ordenar los armarios de la entrada, porque no es algo que me moleste en el día a día, nada más que al entrar y salir de casa, que digo, joder, qué desastre, siempre que entro y salgo de casa, o sea, si, no solo yo, Pau también. Pero luego una vez que estás dentro de casa, se te olvida. Y una vez que estás fuera de casa, evidentemente también. Entonces, antes de irme a España, es como que lo quiero hacer porque además que sé que ahí hay un montón de espacio que podríamos aprovechar mejor. Así que hoy quiero aprovechar este pedazo de siesta, que es la primera del día, para ponerme con eso. Y, por favor, tengo eso, una lavadora de Noah y una lavadora de toalla, que tengo que poner 100%, porque esta, o sea, nuestra lavadora... Las lavadoras en Estados Unidos, por lo general... o al menos todas las que yo he tenido, salvo la del piso anterior, todas son enormes. Y a mí no me gusta lavar las toallas con la ropa, entonces como que tengo que esperar a acumular por lo menos 2 puestas de toalla, como 4 toallas, la esterilla de la ducha y los trapos de la cocina para poner una lavadora. Y ya tengo varias acumuladas y tengo muchas ganas de cambiarlas. Además, el viernes viene la señora que nos ayuda con la casa, entonces eso. A mí me gusta que ella llegue y haga lo más gordo porque... todo lo que hay por medio y así ya lo he quitado yo. Y creo que esto de verdad le va a ayudar cuando entre y tenga la entrada recogida. Así que, dicho esto, me voy al armario. Voy a enseñar cómo está. Bienvenidos a la entrada de mi casa. Esta es, literal, la puerta de la calle. Justo de entrar aquí tengo un armario de puertas corredera y aquí esta puerta, que parece una habitación, es puerta de armario. Este armario es así. Y mirad cómo está. O sea, cosas de Navidad, cosas de manualidades, una tostadora que hay que donar, cosas de mudanza, cosas de camping... Hay mucha... No voy a decir mierda porque no es mierda. Y este mueble, porque estos armarios son un desastre, acaba siendo un desastre también. Tengo 2 pañales, tengo baterías de la cámara, tengo esto que es para pegar un... O sea, para pegar los muebles a la pared, tengo este libro que le cogí a Noah el otro día de Halloween... Tengo cartas, tengo cosas que deberían ir en este armario. Porque este va a ser modo trastero. No, me da vergüenza que lo veáis así. Va a ser modo trastero y este es como zapatos, chaquetas, riñoneras, bolsos, incluso algunas cosas que compramos en Costco, que las compramos como al por mayor, ¿no? Que vienen muchas. Y por supuesto aquí también tenemos el carrito. Aquí tengo varios zapatos y esta bolsa que es como de reciclaje que la tengo que bajar. Pero mirad que... O sea, literal, no se puede abrir la puerta. Y esto es porque... Y esto es porque cuando nos mudamos, o sea, organizamos los zapatos, la chaqueta y todo eso, bien. Pero luego las cosas que no tenían lugar, dijimos, bueno, lo ponemos en la entrada y ya lo organizaremos, como para quitarnos cosas del medio. No voy a decir, acto seguido no fuimos a España porque no fue así. Pero es verdad que, bueno, pues, no sé, hubo otras prioridades. Y esto se abandonó. Entonces, hoy es el día. Voy a empezar sacando cosas. Aquí tengo una bolsa de Madewell con un abrigo que me compré antes de verano y como no me he puesto abrigo y no me ha corrido prisa esto, pues sigue ahí el abrigo. Los que sabéis, sabéis. Como que me da mucha pena venderlo, darlo, aparte que es muy específico porque era para esa ventana y aquí no tengo sitio donde ponerlo, pero es que me da pena, literal. Me gusta. Aquí hay una sudadera, o sea, dime tú qué hace una sudadera en la entrada. Tengo que decir que es de Pau, no es mía, así que... No me da tanta vergüenza. Esta parte no la voy a sacar entera porque es literal colocar los zapatos. El zapatero ya está instalado. Este zapatero viene de la casa de Quique. Cuando se mudó fuera de San Francisco nos lo dejó en la casa y todavía lo estamos reutilizando. Y estas chaquetas también se van a quedar aquí colgadas. O sea que este armario en realidad no está tan mal, simplemente hay que reorganizarlo. Más o menos bien, pero aquí es donde está el desastre. ¿Veis lo que os digo? Tenemos cosas extra de comida que evidentemente en la cocina no nos coge todo. Ya estaba en el coche, lo que pasa es que ahora llevando el carrito y así es como que no nos coge bien. No sé cómo lo voy a sacar, pero bueno. Aquí arriba tengo latas de tomate. Estos son zapatos de verano o de súper invierno. Esto lo tengo que devolver a la tienda. Aquí tengo esta cestita con pouches para Noah, que tengo aquí justo pues, si vas a salir de casa y crees que va a merendar fuera, te llevas un pouch, riñoneras, llaves, todo esto podría estar mucho mejor organizado.
Ok, pues así ha quedado este armario, que es el trastero, y hago un llamamiento para normalizar que los armarios no estén perfectos. O sea, como para mí está perfectamente ordenado, pero a la vista no es un armario Pinterest. Así que si alguna más se siente con la presión de que tenga que ser un armario Pinterest, todo en cajitas iguales y todo perfectamente ordenado, olvidaros, yo estoy en vuestro equipo. Ahí tengo lo del árbol de Navidad. Algunas cosas del camping, o sea, donamos la tienda de campaña y así, porque cuando, si volvemos a ir de camping, que tenemos muchas ganas con Noah, necesitábamos una tienda más grande, entonces la donamos y ahí tenemos solamente el colchón hinchable y el hinchador, por si vienen invitados y así, tener una cama extra. Aquí tengo cosas de la bici, como casco extra, porque Pau tiene el suyo hoy en el trabajo, pues ahí está el mío, y hay unas gafas de bucear de estas pro que compramos para ir a Hawái. Luego aquí tengo los rollos estos son bolsas de estas a presión como para la mudanza y así, siempre las reutilizamos, no quedan bonitas, pero es lo que hay, o sea, las tenemos ahí guardadas. Esto también es de la mudanza, y esta caja finita que hay aquí es para montar la cama de Noah cuando la cuna se convierta en cama. Este es el árbol de Navidad. Ahí abajo tenemos zapatos como más arreglados, botas de ir a jugar al fútbol, cosas que usamos menos, bolsas, estos son cosas de manualidades, pintura y así, esto igual, son pinturas, ácidos y cosas así para manualidades, y aquí he puesto los bolsitos estos y esta hasta que me averigüe qué hacer, y aquí mi trípode grande. Entonces ahora mismo, ¿está lleno? Sí, pero tiene sentido y sé dónde están las cosas. Cierro por aquí. Aquí tengo esta bolsa que voy a donar. Esto es todo para tirarlo. O sea, imaginad la cantidad de cajas que había. Esto es una bolsa con bolsas reutilizables, que voy a quedarme con alguna y a donar otra. Dos mantas que creo que voy a donar porque ya tengo otras, no necesito tantas. Y estos zapatos que tengo que colocar. Sigo bebiéndome el café y tengo los pies, la planta de los pies negra. Y no es que el suelo de la entrada esté sucio, es que todo lo que he sacado, pues polvo, pues, bueno, estaba hasta la lijadura, os podéis imaginar. Así que no quiero que Noah esté, evidentemente no va a estar sacando cosas del armario, pero si se despierta y yo estoy haciendo esto, va a estar cerca mío y va a estar en el suelo. Entonces no quiero que esté por aquí, así que voy a darme prisa, voy a terminar y os enseño el resultado final. Vamos a ver. El carro siempre lo dejo aquí aparcado, como delante del trastero, porque esa puerta no se abre tanto, así entras y tienes todo esto despejado. Estas son las bolsas para donar, todo lo que hay que quedar. O sea, tenía guardada la caja de la sartén. A veces sí que realmente guardamos cajas porque decimos, bueno, para cuando nos mudemos o cosas así, pero es como nos acabamos de mudar, no tiene sentido. En esta bolsa está el abrigo que os digo que me compré, que me parece monísimo, como de medio lino, y era de 189 a 29 dólares en las rebajas de Zara. Me parece súper mono y súper práctico para el invierno de aquí. Sí. 100% lino. Me gusta mucho. Donde queramos quedarnos. De nada. Y este armario, mirad qué cambio, ahí tengo comida extra, aquí tengo las latas de tomate y comida de Gigi extra, y si traemos más cosas de Costco o así, pues puedo ponerlas por ahí. Aquí he dejado solamente el cargador de la cámara, o sea, de la alarma, comida de Noah, y esto por si necesitamos sacar comida de Noah, es como una neverita. Aquí va a estar la riñonera de Pau y mi riñonera. Y luego en esta parte son cosas que tenemos que devolver. Esto es de Amazon y esto es de Marshalls. Esto es de la mochila de porteo de Noah. Bolsas para ir a la compra, que hay que bajarse al coche. Y luego aquí tengo esta cestita con gorros y gorras, que están pues eso, al alcance por si queremos ponernos una. Y ahí arriba lo mismo que estaban, zapatos de verano y de invierno, y esto es un masajeador de espalda que tenemos, que a veces nos damos por la noche, pues lo tengo ahí. Y listo, este armario vacío, o sea, vacío, ordenado. Y como siempre pasa cuando te pones a ordenar armarios, una vez que los armarios están ordenados, sueles tener todo el desastre en el suelo alrededor, así que me falta esto. O sea, eso se ve ahora muy mal porque esto lo tengo literal que donar. Voy a vaciar este mueble, me falta quitarle esta parte de arriba y este cajón para que todo se quede de este color de madera. Voy a poner todos los tiradores iguales, ya estoy cansada de ver este mix match que tengo aquí, y me va a llegar un papel para forrar los cajones por dentro. Así que esto me quiero poner en fin de semana para que Pau se haga cargo de Noah, y cuando yo estoy con guantes, productos, pegamento y cosas, no tener que estar de esto a Noah y de Noah a esto. Estoy pensando en mover este mueble allí, porque al entrar verías el mueble ahí y eso se quedaría más amplio. Voy a intentar. ¿Qué os parece? Claro, eso ahora se ve muy blanco.
pero no sé, a mí me gusta mucho así. Claro, eso está mucho más despejado, pero esto está como en el medio, que en realidad, o sea, el pasillo sigue siendo súper grande. Pasas por aquí. Dejadme en los comentarios qué os parece. A mí creo que me gusta más así, Pau creo que le gusta más allí. Voy a dejarlo y a vivir unos días con él y ya decido. Y ahora sí me voy a por Noah. ¡Hola, Gigi! ¡Di hola, Gigi! ¡Hola, Gigi! Isa, apaga ruido. ¿Cómo se ha levantado mi niño? ¿Ha dormido bien? ¿Ha dormido menos de lo que tenía que dormir? Rato, he estado editando este vídeo hasta el momento anterior que habéis visto y no está durmiendo otra vez. Antes se despertó media hora antes y le ha dado sueño pues como una hora antes, así que lo he acostado, me he puesto a editar y ahora tengo, no sé realmente qué hacer, no sé si depurar lo que me queda ahí en el suelo, que lo he tenido que soltar cuando se ha despertado, o si hacerme de comer y comer tranquila, porque la realidad es que tengo hambre y cuando él está despierto hacer de comer y todo esto está bien, lo siento en su sillita, le doy algo, no sé qué, me hace compañía, igual que la lavadora, ¿no? Lo pongo así y me voy a hacer las tareas, pero es menos productivo. O sea, la realidad es que tengo que parar 700 millones de veces. Entonces, estoy pensando que voy a comer ahora y voy a intentar terminar cuando él esté despierto o antes de que se despierte. Es que como es una tómbola, uno nunca sabe. Así que eso, tengo mucha hambre. Es la 1:15 de la tarde y tengo la tostada en el dedo meñique. ¿No sabéis la aventura que ha sido bajar el reciclaje con Noah en el brazo? O sea, me he ido con el reciclaje y cuando llego abajo digo, ¿cómo voy a abrir la...? Bueno, me he visto negra, he subido sudando, sudando. La pregunta es, ¿qué voy a comer? Para ayer sí tenía comida preparada, para hoy no. Se está terminando de cocer la pasta, que he decidido pasta porque el otro día compré una pasta ya hecha de Trader Joe's que era para días en los que tuvieras prisa y digo, venga, es el día, así no tengo que cocinar. Pero da igual, me podía haber puesto a cocinar porque no voy a poder avanzar mientras él está tan despierto. Voy a ir a por él, a ver. Mamá, todavía no has recogido. Todavía tienes esto hecho un desastre. Siéntate aquí, que te va a hacer la mami de comer. ¿Quieres melón, Noah? ¿Te da mamá un trocito de melón? Mirad lo que he aprendido a hacer, Noah.
literal, le tira la comida a Gigi o estira el brazo y esta se pone de pie y le coge la comida. No, ¿eh? Gigi come también su comida. Hola, Gigi.